Hola, ¿qué tal, hermanos de la Divina Voluntad? Soy el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar. En estos momentos santos, en este momentos tan especiales que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cuántas cosas pasarán por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra vida, por nuestros sentimientos? Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir algunas semillas de los escritos de Luisa Picareta, de las Horas de la Pasión, que pudieran convertirse en esas semillitas que pudieran caer en nuestra alma y nos puedan ayudar en estos momentos de estar en casa, de cuarentena, de silencio, de desierto, de Dios. Y quisiera empezar con la oración cuando Luisa empieza en las horas de su pasión. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración. Y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Yo quisiera es aquí donde compartirles. Estamos en cuarentena, estamos en casa. Y cuando estamos en esa soledad, muchas cosas vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos inquietan y nos perturban. Miren qué hermosa es Luisa Picareta en esa intimidad con Jesús. Ella quiere unirse a Él a través de la oración. Y la oración solamente en silencio. Ya lo dice el Evangelio, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Luisa, como una mujer llena de Dios, dice, tomando tus pensamientos, miren qué bello poder tomar o pedirle a Jesús que sus pensamientos sean los nuestros. Esos pensamientos de amor, de salvar almas, de perdonar los pecados, de estar en comunión contigo, tu lengua. Miren cómo Luisa pide que su lengua sea la de Jesús. ¿Qué palabras tan hermosas pueden salir de esa lengua divina? Esa palabra que puede darnos amor, paz, perdón y sobre todo su comunión. Tomando tu corazón, qué inmenso sería sumergirnos en ese corazón eterno, divino, que es el de Jesús. Toda la humanidad cabríamos ahí, toda la humanidad cabemos, pasada, presente y futura. Nada como el corazón sagrado de Jesús. Y fundiéndome toda en tu voluntad, solamente en la oración. Solamente en los pensamientos, en la lengua y con nuestro corazón, teniendo a Jesús, podemos fundirnos, podemos hacernos uno con ese Dios tan bello y tan hermoso que se llama Jesús. A eso debemos aspirar, a fundirnos, a hacernos uno, dejarnos nosotros en nada y unirnos, fundirnos en su voluntad, en su divina voluntad y en tu amor. Miren lo bello de esta mujer, de esta alma, fundirse en su divina voluntad y en su amor eterno, en su querer. Y continúa Luisa, extendiendo mis brazos para abrazarte. Sí, los brazos que tenemos para con dedos, con uñas, con venas, con músculos, pero también los brazos del alma, de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, para que calme tus nervios, tus miedos, tus pensamientos. Qué hermoso poder estar abrazado de Jesús eternamente. Y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. De veras, no solo nuestro corazón,
no solo nuestra cabeza, no solo nuestra vida, pongámosla en el corazón de Jesús o en la voluntad de Jesús, sino que realmente fundámonos en esa voluntad divina, en ese querer divino que es Jesús. Todo aquello que nos preocupa, que nos da miedo, yo también tengo miedo como sacerdote, tengo miedo de mi comunidad, de mis fieles, de mis enfermos, de mi familia, de mis amigos, de los migrantes, tengo miedo también por los sacerdotes, tengo miedo por mis enfermedades. Más bien, en cambio, el estar en mi casa, el estar en esta cuarentena, en este tiempo de meditar, de silencio, de apagar tele, de apagar ruidos, de apagar y meternos en esa intimidad con Jesús. Jesús quiso morar en nosotros. Luisa se abrió como casa, se encerró con Jesús, y miren los frutos. Eso puede pasar en ti, en mí. No importa dónde estés, no importa la edad, no importa la enfermedad, no importa la condición, no importa tu edad, no importa tu fe, no importa, sino que podamos vivir este momento tan hermoso y tan bello. Yo los invito, de veras, dejémosle los miedos, dejémosle los sentimientos, las tristezas, las preocupaciones, pongámosle nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros seres queridos, todo lo que hay. Pidámosle de veras por los sacerdotes, por los obispos, por nuestro Papa, por nuestros enfermos, por los doctores, por los médicos, por las enfermeras, por los de limpieza, por toda la gente bella que está en estos momentos, pero sobre todo por todos nuestros enfermitos. Quisiera terminar con pues diciéndoles estas palabras tan bellas. A mí me gusta mucho el acto preventivo. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa tu divina voluntad. Pensando en mi mente, circulando en mi sangre, mirando en mis ojos, escuchando en mis oídos, hablando en mi boca, respirando en mis respiros, palpitando en mi corazón, moviéndote en mis movimientos, sufriendo en mis sufrimientos, en mi enfermedad, en mi tristeza, en mis necesidades, y mi alma unida a tu voluntad, sea un crucifijo viviente, inmolado para la gloria del Padre. Continúa, divina voluntad, orando en mí, y después ofrécete a ti mismo en esta oración como mía, para satisfacerte, por las oraciones de todos y para la gloria del Padre, la gloria que deberían darle todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Fiat, fiat, fiat. Que nuestra Madre, Reina, la Virgen María, ella nos cuide, nos proteja y nos bendiga. Están en mis oraciones. Espero que ustedes pidan también por todos los enfermos, por todos nuestros pastores, por todos los sacerdotes, por todos los migrantes y por todos los enfermos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus enfermos, sobre sus preocupaciones, y los acompañe para siempre. Amén. Y recuerden, fiat, hay que vivir en la divina voluntad y dejarnos sumergir, dejarnos invadir por ese divino querer. Amén. Bendiciones. Padre Javier Calvillo Salazar.